Bueno, ya estamos aquí en Francamente con Kenia Velázquez. Vamos a hablar de libros. De la Feria Nacional del Libro de León, aquí con Manuel Mesa. Bienvenido. Bien, Manuel, gracias. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme al programa. Oye, bueno, pues en que 20 días, un poco menos, ya comienza la Feria del Libro. ¿Qué novedades habrá en esta edición, que es la 26? Primero la organización, para empezar, ¿no? Son 26 cambios. Años de la bueno, feria. Bueno, si te dejaron un tiradero. No me dejaron ningún tiradero. Lo que me dejaron es una responsabilidad muy grande, una feria que tiene muchos años en la en León, que es el evento más importante del Instituto Cultural, ¿no? Es una de las ferias más importantes del país, la feria más importante del Bajío, ¿no? Entonces, lo que tuvimos es un gran reto de mantener esto, ¿no? Una meta de 100.000 visitantes. Y hacerlo crecer, Manuel, también. Hay que hacerlo crecer. Tenemos que ir por etapas. Lo primero es mantener esta feria, mantener su nivel y empezar a crecerlo con un programa, un proyecto, que de hecho ya estamos trabajando desde ahorita para el proyecto del año que sigue. Y además que, bueno, sí les impacta porque este año hay recortes importantes a cultura. Bueno, a ustedes directamente, no al instituto, pero de estas instituciones con las que luego colaboran, pues sí les impacta, como en el caso de Conaculta. Sí, de hecho, bueno, nos impactaron los recursos. A pesar de que Conaculta, o sea, de los recortes, Conaculta ha estado en una muy buena disposición, nos ha apoyado muchísimo, el INBA nos está apoyando, pero sí hubo cosas que ya no tuvieron recursos para podernos apoyar de manera directa y lo hemos tenido que absorber nosotros. Eso ha sido un reto, ¿no? También los recortes presupuestales, pues al instituto le pegaron porque no se pudo aumentar el recurso para la feria, la base del recurso, pero aún así el municipio respondió muy bien y nos ha estado apoyando en especie, otras direcciones se han sumado. Entonces, pues estas ferias se hacen sumando esfuerzos, pues, y así sí, es como lo hemos logrado. Mínimo. ¿Qué ejemplos hay de otras ferias de libro exitosas del país, de cosas que hayan funcionado y que no cuesten tanto dinero? Mira, se hace un benchmarking ahí, como dicen ahora. Puede hacerse. Sí, sí, mira, lo que cuesta. Lo que pasa es que lo que nos cuesta dinero en la Feria del Libro, es decir, invitar a autores, no nos cuesta dinero en el sentido de pagarles necesariamente a los autores, sobre todo están promocionando libros. Sí, no, sus gastos. Pero hay viáticos, hay que traerlos, ¿no? Las ferias en la Ciudad de México tienen la facilidad de que tienen a la gran mayoría de los autores ahí. Entonces, de entrada, esos son gastos extras para la feria. Tenemos, por ejemplo, este año tenemos la participación del Instituto de Cultura de Guanajuato. Nos está prestando un domo, el domo que utilizan para viajar por todo el municipio, y ahí vamos a tener un planetario, vamos a tener eventos. Entonces son eventos que podemos sumar a la feria y que no tienen un costo directo para el instituto, ¿no? Entonces, hacer ferias son costosas, no porque uno tenga que gastar mucho dinero en traer novedades o en traer grandes cosas, sino que uno tiene que gastar dinero en logística. Como el espacio, por ejemplo, que creo que es de los gastos más fuertes que tienen. El espacio es un gasto importante, pero también hay que reconocer que el subsidio, el apoyo que nos da el mismo Poliforum en cuanto al descuento que le da el instituto y el precio que manejamos, es muy, o sea, nosotros pagamos mucho menos de lo que tendríamos que estar pagando. Se ha hablado mucho de si sacar la feria, mover la feria, pero ¿a dónde? Exacto, lo que hemos pedido es que ¿a dónde la movemos? Nadie cuestiona el espacio. No, sí, hay un grupo, ¿sí?, ahí que dicen que al Fórum, en los jardines, pero yo digo, qué horror. O sea, ahorita con el sol, por ejemplo, vete a caminar. Déjate el sol. Yo estoy pensando que pongamos la feria con un clima como el que tenemos en León, sí, con un sol insoportable en la mañana y lluvia en la tarde, de una hora que es suficiente para echarte a perder el evento. Sí. ¿No? Entonces, sí, digo, como que es una discusión bizantina. Entonces, sí, el lugar es espléndido, para eso se hizo. Hemos crecido juntos. El Poliforum ha crecido con la Feria del Libro, la Feria del Libro ha crecido con el Poliforum. Entonces, sí. Mejor convencer al Poliforum de que aporte más, de que todavía cobre menos, y eso invertirlo en traer escritores, ¿no? Bueno, eso podríamos seguir negociando, será todo un reto, pero bueno, el apoyo que nos da Poliforum es muy, muy importante para que la feria se pueda hacer. A la gente le encanta el Poliforum, es un espacio cómodo, es un espacio que tiene todo. Puedes crecer si hay necesidad de crecer, ¿no? Hay que crecer, pues. Queremos crecer. La feria creo que está ahorita en un punto de que para poder crecer necesita una inversión fuerte de recursos, ¿no? Más allá de lo que está invirtiendo ahorita. Entonces, el reto es complicado, porque la feria la saca al final de cuentas el municipio. El municipio es el que aporta la gran parte del,
del capital. Y bueno, las otras ferias con las que estamos compitiendo normalmente son ferias estatales, son ferias con recursos federales importantes, de universidades muy grandes. La Universidad de Guadalajara, la Universidad Nacional Autónoma de México tienen todos los recursos. Entonces, creo más, que por lo menos. Por eso no, pensábamos sí. En que debería pensarse en una alianza. Entre la Universidad de Guanajuato y Cultura de León, ¿no? Estamos trabajando dos ferias muy seguido y las dos están ahí como inerciales, ¿no? Estamos trabajando en alianzas. Creo que es muy importante que la feria tenga alianzas con la iniciativa privada, por ejemplo. Entonces, estamos trabajando desde ahorita ya alianzas para 2016, para poder ir trabajando. Hay alianzas que están concretando ahorita, hay algunas que son estar sembrando, ¿no? Juntar benefactores, patrocinadores para eventos culturales como estos requieren de años de trabajo. Pero bueno, ahora sí háblanos del programa. Ese es el reto que te planteas. Bueno, pasemos al programa. Sí, bueno, pues tenemos un programa. Vienen varios autores. Viene Patterson, que es premio... Jorge Cepeda Patterson. Sí, exactamente, Jorge Cepeda Patterson, que es premio Planeta 2014. Director, sin embargo. Va a estar con nosotros. Viene Alejandro Toledo, presenta, compiló unas obras de Francisco Tario. Se lo trae el Fondo de Cultura Económico. Es con lo que van a llegar también a la Feria de Frankfurt con sus nuevas novedades. Lo van a estrenar aquí en León. El premio vamos a tener... A Margot Glantz. Este año vamos a darle homenaje a Margot Glantz como por su trayectoria, por su trabajo y sus aportes al mundo de las letras, no solamente desde la pluma, sino también como académica. También vamos a reconocer a IBI de México. IBI de México es una institución que se dedica a promover la lectura. Tiene programas muy interesantes de grupos de lectura y centros de lectura. Es un organismo internacional, tiene aquí en México más de 50 años trabajando. Entonces, de hecho, ellos también van a participar en nuestros talleres con los niños. Este año tenemos como una de las metas que los talleres que se dan en la feria tengan una conexión directa con el proceso de lectura, de formación de lectores. Entonces, IBI de México tendrá talleres con nosotros. Sí, porque luego son de, bueno, vas, dejas a los niños, hacen cualquier cosilla, los entretienen, les dan su bola de barro y bueno, ya, ¿no? No hay como una conexión real pues con este proceso. Este año hemos cuidado mucho ese proceso. Hemos cuidado que todos los talleres que se dan, incluso este de barro, que encanta a los niños este barro, definitivamente, que el barro tenga una conexión con la lectura. Entonces, la Casa Encendida y IBI de México, que son instituciones que se dedican a la promoción de la lectura, nos van a presentar talleres. Por ejemplo, hay un taller muy interesante donde los niños identifican al protagonista, pero identifican qué es un protagonista, okay, cuál es el rol del protagonista en el cuento. Hay otro donde identifican los objetos mágicos del cuento. Entonces, ¿por qué los cuentos tienen objetos mágicos y cómo funcionan y cuál es la interacción? Entonces, el niño lo descubre en el cuento y después lo hace. Es importante. La parte manual de los talleres es muy rica. Además de la parte de la discusión, los niños pueden discutir eso, pero el hecho de que el niño tenga dibuje, haga algo, se lleve algo tangible que conecte a lo que aprendió, es importante, sí, para este proceso de promoción de la lectura. Entonces, es algo que tenemos con los talleres. Otros homenajes que vamos a tener, reconocimientos, va a ser el reconocimiento para la biblioteca pública de San Miguel de Allende. Es una asociación civil que fue la primera biblioteca pública de San Miguel de Allende. Con una importante labor, ¿no? De difusión. 50 años promoviendo la lectura. Editan periódicos, etcétera. Es no solamente eso, tienen un acervo muy grande, tienen talleres, tienen pláticas. ¿Y se lleva compromiso con la lectura? Letras Guanajuatenses. Es Guanajuatense, exactamente, ¿no? Y bueno, tendremos también los homenajes, el homenaje a Vicente Leñero, donde estás invitado, va a estar ahí con nosotros, aceptó estar con nosotros Arnoldo, y a Julio Scherer, ¿no? Viene el director de proceso, este homenaje que le hacemos a Julio Scherer, porque es muy importante pues reconocer a todas estas personas que han dado cosas importantes por las letras. Talleres. La libertad de expresión. Eso es importantísimo, ¿no? La libertad de expresión. En estos momentos. En estos momentos y en todo. Yo creo que es algo que no debemos de perder nunca. Hay algo que a mí me llamó la atención, porque nunca lo había visto como tal en la feria, es esta vinculación con la ciencia, que tú decías hace ratito del domo, pero además tendrá el CIO una exposición, ¿no? Exactamente. Normalmente tenemos participación de universidades, del CIO.
en los talleres dan pláticas de promoción a la ciencia. El Instituto Politécnico Nacional, el IPN, tiene un taller de promoción a la ciencia, el CIO también tiene algunos talleres, pero este año, como estamos celebrando el Año Internacional de la Luz, ¿no? Y eso es muy importante, el Centro de Investigaciones en Ópticas va a poner un pabellón. Es muy interesante, va a ser un cuarto oscuro donde los niños van a entrar y van a poder conocer, bueno, los niños, los adultos, todo el mundo, van a poder ver cómo la luz interviene en la vida diaria. Es la luz en el arte, la luz en la búsqueda de otros planetas, de la exploración del universo, la luz en la tecnología, la luz en la vida diaria. Porque, bueno, la luz es algo muy común para nosotros, pero... Tanto tener que pasa desapercibida ya. Sí, pasa desapercibida. Tener claro que la luz es más que simplemente lo que nos ilumina, ¿no? La luz es un medio para transmitir datos, por ejemplo, ¿no? Que eso es muy, muy importante para las últimas nuevas tecnologías. Bueno, y esto está acompañado, por ejemplo, de presencia de libros científicos también. Sí, tenemos... Bueno, para darle una continuidad entre la promoción de la ciencia y también la posibilidad de la lectura de estos textos. Sí, tenemos los acervos de universidades que participan en la feria, entonces también tiene la posibilidad de conseguir esos textos. Y el Fondo de Cultura tiene una colección de la ciencia para todos. Una colección muy, muy bonita, sí. que va a llevar. ¿Y estará presente el fondo? El fondo. ¿Qué editoriales vienen? ¿Hay novedades ahí? Mira, viene Fondo de Cultura Económica, no puede faltar. Viene el Grupo Planeta con todo su... todas sus editoriales, el grupo Penguin Random House con todas sus editoriales, viene, por ejemplo, para niños, Naranjo, no viene como editorial directamente, pero manda su fondo por medio de distribuidores. Algo que es importante, son pocas las editoriales que llegan de forma directa. La mayoría de las editoriales, sobre todo las pequeñas editoriales, participan en las ferias por medio de distribuidores. Como Almadía, Sexto Piso, Naranjo. Entonces, a partir del 15 de abril, la gente va a poder consultar en la página de la FENAL los sellos editoriales que vienen. Entonces, de repente uno se dice, bueno, es que yo quiero un libro de editorial de Naranjo, pero no van a encontrar una estante que se llame Naranjo, ¿no? Pero de repente, si ellos ponen Naranjo, se van a dar cuenta que viene con Rizoma, con el grupo Rizoma, okay. Ellos van a distribuir a Naranjo, ¿no? Entonces, eso es importante decirle al público, porque de repente el público llega a la feria y si es que no encuentra la editorial, y lo que sucede es que por cuestiones de costos, lo que hacen las editoriales es tener distribuidores y el distribuidor presenta muchas editoriales. Ahora, ¿las editoriales vienen con gusto a León? ¿Les va bien en ventas? Las editoriales vienen con gusto, ¿no? Si no les fuera bien las ventas, si no vinieran con gusto, no tendríamos 26 años de feria, ¿no? O sea, la primera feria subsidió a todos los editores que quieran venir, se les regaló el puesto, se dieron viáticos por un apoyo con la culta. Pero desde entonces, todas las editoriales llegan y cubren sus propios gastos. Todos los distribuidores, es gente que vive de eso, para ellos es un negocio. Entonces, nosotros tenemos que entender que las personas que participan en la feria necesitan vender para vivir de eso. Entonces, pues el hecho de que las editoriales y que tengamos gente que tiene 20 años, 15 años regresando a la feria, pues nos habla de que sí. Vale. ¿Empezamos cuándo? ¿El 20 qué? Empezamos el 24 de abril, desde las 12 del día está abierto y la inauguración será a las 7, a las 8 los reconocimientos FENAL y cerramos el 3 de mayo con la entrega de los premios FENAL Norma, el premio de literatura. Y pues estaremos abiertos los días de 9 a 9 de la mañana. Y bueno, está la página de la FENAL, que es fenal.mx. FENAL.mx. Para que vean, porque pues es un programa muy, muy amplio. Claro. Bueno, ¿y esos libros, Kenia? Manuel nos trajo libros para regalar, entonces bueno, está para niños, bueno, para jovencitos, Psicozombies y otras catástrofes. Está Los claroscuros del amor de Mario Guerra y Arde la calle de Fabricio Mejía. Entonces, bueno, pues que los pidan. ¿Algunos de ellos vienen a la feria? Todos ellos vienen a la feria. Fabricio Mejía viene. ¿Quién es el autor de Los zombies? Yo creo que es una antología, ¿no? No veo... No, es Padilla, aquí está su uno, aquí está. José Luis Trueba Lara. Y algo importante, síganos en Facebook, en FENAL Oficial, seguiremos regalando libros de los autores que vienen a la feria para que puedan estar activos en la página de Facebook y ganarse más libros.
Oye, nada más una última pregunta. Manuel, ¿qué va a pasar con este libro que por ahí nos encontramos de los 25 años de la FENAL? ¿Se va a hacer digital? ¿Se va a imprimir? Está en formato digital. Estamos terminando de hacer los ajustes para que quede bien en un formato digital y la gente lo va a poder descargar desde la página web de la Feria Nacional del Libro, FENAL.mx. Ahí vamos, próximamente, previo a la feria, unos días antes de la feria, va a estar disponible el libro para que lo puedan descargar. Que valga algo nuestros 130 mil pesos. Y no gastar más. Por favor. Muchas gracias, Manuel. No, gracias a ustedes. Yo voy a continuar. Vamos a platicar con el candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de León, con Ariel Rodríguez, en unos momentos más. Kenia, te voy a invitar al término de la entrevista, sí, para hablar de cultura con él, pero empezamos hablando de política. Vamos a una pausa.